como yo, ¿ves que viene lo peor todavía? Pues más bien yo creo que si bien desde el inicio cuando empezaron los golpeteos mediáticos a través de esta noticia que surge en Latinos por Carlos Loret de Mola, se intuía que había una intención de colocar a este hecho como algo similar a lo que ocurrió en el sexenio pasado con la llamada Casa Blanca. Ahora ya lo están haciendo más explícito. A mí me llama mucho la atención y me parece muy revelador que la senadora Xóchitl Gálvez pues ya le llame como la Casa Gris, es decir, con una, digamos, alusión totalmente directa a ese acontecimiento, cuando, bueno, pues ya lo comentó muy bien Renata, hay pues prácticamente nulos elementos para hacer una comparación seria, y pues estos reportajes en los que se busca crear una percepción a la población de que pues hay una incongruencia con el hecho de pues los valores que predica el gobierno de la 4T y en particular sobre la austeridad republicana y que además puede haber un conflicto de interés, pues no se ha logrado demostrar. Un periodismo serio no sale a inferir cosas, tendría que salir a demostrar los dichos y es algo que, bueno, al paso de los días, pues por más que han tratado de sumarse otras columnas, otros reportajes, pues no existe tal relación por muchísimos elementos, pero por ejemplo algo que también se dijo en tribuna el día de ayer, Lili Téllez, entre todo el reality show, como le dijo muy bien la senadora Antares Vázquez, pues dice que el hijo es multimillonario, o sea, ya no es millonario, ahora ya le están poniendo esta denominación de multimillonario cuando, bueno, también se ha hablado de cómo son las casas en ese espacio específico de Texas, cómo, digamos, se ha tratado de colocar esta retórica de que hay un desvío de fondos o un conflicto de interés cuando, bueno, pues realmente no se sostiene. Y a mí me llama mucho la atención también cómo en otros momentos hemos visto estrategias similares. Yo no puedo dejar pasar este golpe de Estado que ocurrió en Bolivia cuando se metieron al departamento de Evo Morales y era un departamento pues realmente austero y dijeron que tenía grandes riquezas por tener creo que una máquina para hacer ejercicio y es que esa estrategia de las derechas, de las ultraderechas, funciona bajo esta imaginación que han tratado de colocar de que las izquierdas son incongruentes, digamos, por vivir de cierto modo, ¿no? Y a mí, bueno, más que venga lo peor, yo lo que pienso es cómo en este contexto de libertad de expresión, porque realmente así es como lo observamos, los periodistas pues han podido emitir libremente, sin ningún tapujo, sin censura, sus opiniones, en sus medios de comunicación, medios corporativos, y lo que vemos a diferencia de otros momentos, como sí ocurrió con la propia Carmen Aristegui, con el caso de el reportaje de la Casa Blanca, pues es que no hay ninguna repercusión que venga desde el poder hacia su ejercicio periodístico, y a lo que recurre el propio presidente pues es a continuar con esa línea de libertad de expresión, ejerciendo su derecho de réplica, que ahora nos quieren venir a decir que eso es un ataque a los medios de comunicación, cuando, bueno, pues cuando existen contextos como el que vivimos, con fake news, medios corporativos que están lanzando este tipo de estrategias mediáticas para minar la autoridad moral del presidente, para colocar percepciones erróneas, para despolitizar, como bien dice Renata, pues la vía democrática es expresar el disenso, hablar justamente de por qué son fake news, y yo creo que es un contexto pues, para el que esta prensa corporativa pues realmente tampoco está demostrando gran brillantez ni muchos elementos, y pues se orientan más bien al golpeteo político. Yo creo que como audiencias, pues justo tenemos muchos elementos para poder discernir, y justamente eso es lo que construye la democracia. Ahora bien, pues en el Congreso, como la tribuna que es de expresión popular, bueno, pues se van a estar debatiendo estos temas. Y efectivamente, Vicente, yo creo que rumbo a la reforma eléctrica, que yo estoy convencida de que es una de las reformas más importantes del proyecto de transformación, pues seguramente veremos muchos más escenas, ¿no?, de discusiones muy intensas Y bueno, yo creo que por nuestra parte de la ciudadanía, pues lo que tenemos que hacer es ejercer este juicio crítico y bueno, pues creo que, por ejemplo, lo anunciado hoy por el presidente sobre la pensión a los extrabajadores del SME, Sindicato Mexicano Electricistas, es una gran noticia que justo en el marco de la reforma eléctrica, pues nos habla de cuál es la orientación soberana y también popular del gobierno actual. Ya hablaremos de eso, si me permiten, Carla, Renata. Si alguna de ustedes tiene agenda apretada y necesita correr, como siempre, con toda la confianza, pero déjenme mostrar.